Economía hoy, democratizando la educación financiera. Un tipo de cambio, pues ven que de una situación anterior, de una apreciación del Colón, los volúmenes transados que son estas barras aquí en anaranjado se cayeron con el COVID, sobre todo por el turismo, y eso ha hecho que junto con los fundamentales y el nerviosismo que hay por el problema fiscal, el tipo de cambio llegara incluso a tocar 615. Eh, se volvió a caer y hoy estamos en 607. Se ha devaluado en lo que llevamos del año 6 puntos porcentuales, 34 colones, pero si agarramos a abril a hoy, la devaluación ha sido severa, 10 puntos porcentuales, 53 colones, con un monto negociado promedio de 14 millones, pero antes del COVID era 17 y con el COVID 13, o sea que ha habido una caída en el volumen negociado de un 26%. Las reservas se han estado tocando hacia la baja. Yo no entiendo cómo así, incluso algunos creen que se puede tomar de aquí el 20% para financiar inorgánicamente al gobierno. No he visto nada más irresponsable, incluso sostenido por la UNA y por otros en la mesa sectorial. Tuvo que llegar Rodrigo Cubero a tratar de explicar el por qué eso es inconveniente. No tengo mucho tiempo, aquí está la intervención del Banco Central, las líneas negras es las pérdidas de reservas o las ganancias de reservas monetarias internacionales. Vean que en la primera parte del año hay acumulaciones de reservas en su mayoría. Pero a partir de julio, el Banco Central ha estado perdiendo reservas todos los meses. Llevamos ya 1.100 millones de, de dólares perdidos, pero lo más interesante de este gráfico es que la línea roja nos da las reservas perdidas por intervención en el mercado cambiario, en el MONEX, que es lo menos. Y lo azul es la pérdida de reservas para atender las necesidades del gobierno que si sumamos esas líneas azules, nos da 752 millones de dólares. Ojo, que no se han llevado al MONEX. Al MONEX solo se han llevado 260 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de cambio que tenemos hoy de 606, 615 es artificial. Ese no es el tipo de cambio de equilibrio. El Banco Central no está siendo transparente, no está llevando una demanda real que tiene el gobierno de dólares de alrededor de 750 millones a un volumen negociado diario de 15, 16, 17 millones. Imagínense cuántos días hay ahí de presión de demanda que no está en el tipo de cambio. Ese es el sentido de urgencia, de crisis, que yo creo que más de uno no está viendo, pero que algunos sí lo vemos y por eso salimos un poco frustrados de esta mesa de diálogo donde realmente... Eh, los alcances logrados no son suficientes. Economía hoy, democratizando la educación financiera.